Bueno, hola a todos, soy María Ruiz y hoy os quiero mostrar cómo es un día normal en mi vida, sin conciertos, sin firmas y sin nada. Y bueno, vamos a ello. Y bueno, aquí está la beca de formación que gané en el programa de la Bosquí. El premio también, el juego que nos dieron. Esto es un cuadro que me regalan la fan. Es precioso, que me han pintado. Eso es, ahí tenemos una foto de ella en el programa, en el día de la final. Aquí tengo la bufanda de mi equipo, del Sevilla Fútbol Club, y cuando siempre que voy al campo, pues siempre la cojo y siempre lo animo muchísimo a mi equipo. Una fotito con Manuel Carrasco, que esta sí me la dieron la fan también, preciosa, el día de la final. Esto es otra fotito de la Bosquí con Malú y los tres finalistas. La verdad que la experiencia fue inolvidable. Esto es una foto de Indy Martínez que cuando me invitó a su concierto de Sevilla, pues me la dedicó. Son fotitos con mis hermanos de pequeño. Aquí otro cuadro, disco de oro, el mejor ídolo, de la fan. Se los agradezco muchísimo, de verdad. Hace poco hablé con él por Instagram y me dijo que había crecido muchísimo, que estaba tocando la guitarra muy bien, que estaba haciéndolo todo perfecto y que siguiera adelante. Y bueno, uno de mis ídolos es él, porque yo quiero seguir su ejemplo, que ha luchado muchísimo para llegar a donde ha llegado. Y nada, estos son cuadros de la fan que me van regalando. Estas son mis gorritas, que tengo muchísimas gorras, pero aquí nada más tengo tres. Y nada, aquí es donde yo hago las tareas, los deberes y eso, donde compongo. Aquí me pongo el móvil de aquí y me grabo alguna cosita que voy componiendo o que me sale en el momento. Y nada, como podéis ver, este es mi cuarto. La verdad que le tengo muchísimo cariño. Aquí es donde paso yo horas y horas y horas de mi día a día. Antes de dejarme en el olvido, quizás no te importa decirlo y borrarme del alma las frases amargas que escupes sin pensar. No te pido más que mejor de... Bueno, señores, pues aquí, como podéis ver, este es el premio de haber ganado la voz aquí, de la segunda temporada, como podéis ver. Y nada, esto es del cuarto, aparte de los regalos de la fan, que se lo agradezco muchísimo, pues esto es una de las cosas que más le tengo cariño. Y nada, también decirles a los nuevos concursantes de la nueva edición de la voz Kids, que nada, que sigan luchando por su sueño, que si lo cogen, perfecto, pero que si no, tampoco pasa nada. Que sigan luchando, que gane el mejor. Y nada, les mando muchísimo ánimo a yo como sea. Sí. No, los vecinos ya se cabrean y todo, te lo juro. Es brutal. Bueno, señores, como ya habéis visto mi casa, pues ahora vamos para jugar un partido. Los sábados, cuando estoy aquí en mi pueblo, normalmente juego un partido de fútbol. Y bueno, vamos a ver. Y si te vas, me muero. Si no puedo conmigo, me gana el desespero. Es perder todo y volver a empezar de cero. Eso no quiero, sabes que espero. Tenerte a mi lado porque te quiero. Más de si parece mentira, que no te importa dejarme esta herida. Y me dejas sufriendo con tu partida. Pero dejemos que el tiempo decida. No hace falta que lo digas, y ya me he dado cuenta cuál es el problema. Bueno, pues esto que habéis visto de la fan en mi puerta, que yo me lo tomo bien, es lo habitual. Están un día así y otro día así, están todos los días. Pero bueno, yo me lo tomo bien, me hago fotitos con ella y nada, siempre agradecido a ella. María.
entender. Yo lo único que quiero es irme una vez, acabar con este juego, prenderle fuego a tu recuerdo para no volverte a ver. ¿Cuántas veces tuve que escuchar? Te prometo que voy a cambiar. Tantas que me olvidé de mí, una noche tras otra más, en silencio, en soledad. Simplemente me cansé de tus caricias oxidadas, arañándome la piel, de cada beso suplicado, de tu forma de querer. Se marchitaron mis mejores primaveras en tus manos. Simplemente me cansé de tus estúpidas manías, de tu gesto, de cada lágrima, de gritos y de celos. No me preguntes por ello. Simplemente me cansé. Bueno, pues aquí es donde nos venimos los fines de semana, cuando estoy aquí, cuando estoy libre. Y aquí, por allí, por aquí, se llena esto de gente de mi pueblo. Y aquí esto es una maravilla. Aquí nos lo pasamos siempre en carnavales. Cada vez que hay una fiesta, como carnavales, Halloween, pues montan ahí una carpa grande y todo esto se llena de gente, de Mairena, de todos los pueblos, de todos los pueblos. Así. Y la verdad que pues, mi pueblo es el mejor del mundo para mí, ¿no? Y la gente, mis amigos también, ¿no? Mis amigos son una maravilla. Yo los quiero más que nada. Y al final me amaste de verdad y yo te quisiera como te mereces, o tal vez un poco más. Bueno, pues aquí es el bar donde suelo venir con mis amigos y siempre me pido una hamburguesa, que es lo que está más bueno para mí. Tengo un bocadito aquí. Bueno, pues ahora vamos a ver el caballo, que es lo que hago yo normalmente los fines de semana cuando estoy aquí en mi pueblo. Bueno, pues aquí estamos en mi picadero, aquí es donde yo vengo a montar a mi yegua. Mira, ahora lo que vamos a hacer es darle un poco de cuerda para que suelte las patas. Como te mereces, soltarle un poco más.